señorita. Y acá también, ¿tú dónde estás, querido amigo que te mereces? ¿En qué tienes tu programa? ¿Todavía sigue en las redes? Sí, no, tengo mi programa en el canal UCI. ¿UCI? Sí, sí, un canal inteligente. Estamos sábado de 7 a 8, Competition, y domingo de 1 a 2. Bien, ahí estamos. Y le metes su sanduca. Tienes su negro, tienes su negro. ¿En qué épocas ibas a las peñas? ¿A qué peña ibas en tus épocas? Estas épocas famosas. A Rompi Raja y al carajo. Esa era. Y de chibolito iba a la peña de los hermanos Ugarte. Ya, y una pregunta. ¿Podrías pagar tu cuenta que tienes acá, por favor? ¡Qué roche! Bueno, hermano, te pago en débito, te hago transferencia. En besos, en besos. Por favor, sirve la sopa. Ya. Mira, no hemos hecho sopa de gallina, ya dijimos los motivos. Ya. Ahora es sopa de pollo. Vamos a servir. Tú eres de Alianza, imagínate que hubieras hecho una sopa de gallo. Porque tú sabes que hay una canción famosa, se burla ella. Hay una canción famosa, por favor, Gallo Negro. Vamos. Esta la cantaba mi tía, a ver, tú vas a reconocerla, Javier. Negro, 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 negro. Escuchen esta letra. Porque salió del pueblo para llegar a la cima. ¡Eso! Cuando Alianza juega, el Perú juega y revive Villanueva. Cuando juega Alianza Lima. Kikiriki, kikiki, kikiriki, kikiki, kikiriki, kikiki. Canción, La verdad que no sé, hermano, no soy tan viejo yo. No soy tan viejo, dice este. Eres sinvergüenza, eres. ¿Ah? A ver, vamos a sacar acá, va a salir un poquito. Ese huevo es mío, ¿ah? Ahí está, el primero para. A mí, mami, me pone un poquitito de ajicito, por favor. ¿Pueden cortar un poquito de ajicito? ¿Te gusta el ají? Una esquinita nomás así. La puntita nomás. La puntita nomás. Ya. Tú ya sabes. Gracias, maestro. Está pasando un papelón de aquello, ¿viste? No, pero está bueno. O sea, yo no te voy a decir que este es como un caldo de gallina de un de aramburú ni esto, porque en realidad es como un caldo de 2 soles, ¿no? O sea, claro. Pero eso no quiere decir que sea malo, sino por la cantidad que lo hace, porque el olor está bueno. A ver. Espérate, lo que pasa que... A ver. Va a faltar agüita. Esta es una sopa de fideos, como pueden ver, ahí está. Oye. Es una sopa de fideos, pues, porque la cosa está tan jodida. La situación. Mira, trae, ¿no? Ahí se va el fideo. La situación está tan jorobada que ahora tenemos sopa de fideo con papita. Ahí está, para ti, de tu sopa ramen, tu sopa ramen. Ahí está, tú pediste con Hueberto, ahí está. Con Hueberto, por favor. Ahí sí le tocó Hueberto. Ahí te la aquí para leerlo. Ahí, mi ajicita. Un día, este es el chiste de entretenedor. Un día había un tenedor. Faltó un poquito de agua. Gracias, había un tenedor que estaba gritando en la calle. Ya. Y le decía, acá hay una cuchara, y le gritaba, ¡cuchara! ¡Cuchara! Y la cuchara pasaba y no le hacía caso. ¡Cuchara! ¡Cuchara! Volteó el tenedor y dice, parece que no es cuchara. Chistes entretenedores. Querido Javiercito, por favor. Qué pena. Ya, capaz de pierna, esa es pierna, como pena le decía Olenka. Olenka quería pierna, no sé si derecha o izquierda. ¿Tú sabes que por qué digo derecho? ¿Sabes por qué digo derecha o izquierda? Porque hay una creencia que el pollo se para con la pierna derecha. Dícese que la pierna derecha es más musculosa. Gordita. ¿Te pasa al lindo, ustedes que tienen piernas tan lindas, pasa que tienen una pierna que es más fuerte que la otra, no? No, las dos. Las dos. Yo o sea, sí, si alguien viene a atacarte, un zurdazo. Te pateo con las dos. ¿Y tú también pateas con las dos, no? Sí, cuando juego fútbol. Cuando juega fútbol, ¿eh? Pero heterosexualmente yo soy recontra heterosexual. Bueno, sí, ahí, aclara. Vente, por favor, acompáñanos, que vamos a hacer un juego. Vale, vale. Abandona la cocina se pone alegre. Bueno. Vamos. Javiercito nos va a dar. Está rico. Está bien rico. Está rico. Está muy rico. Javi. No, ya lo sacaron del programa. Gracias, por favor, gracias. No. Seguridad, llévense. Está muy rico. Ahí viene, está bien. Ahí le están sacando, lo están calateando. La productora madre aprovecha cuando hay invitados hombres, le saca el mandil con un cariño. Le he visto. Siéntate, es más, ya me había contado eso, ¿ah? Ah, ya. Tiene fama eso, ya me lo había contado. Olvídate, madre, la chamba es prima, nomás. Ya. A ver, vamos a ver si tocas algo de cajón. Es uno de los retos que... Ah, no, pero miren el estilo. Negrito, ven, préndeme la vela. Javiercito. Negrito, ven, préndeme la vela. Meneses, ven. Pa' quemar esa vela, pa' quemar el Alcatraz. Pa' quemar esa vela, pa' quemar el Alcatraz. Esa es mi vela. Javiercito, ven, préndeme la vela. Javiercito, ven, préndeme la vela. Vamos a sacarle más. Pa' quemar esa vela, pa' quemar el Alcatraz. Oye, vamos a pasar el huevo, Lenny.
no me quema. A quien no me quema. Eso. A quien no me quema. A quien no me quema. Y las chicas siguen comiendo. O sea, no les interesó el baile. Están chameando. Huevito. Esta sopa que no tiene líquido. Esta sopa está buena. Parece la sopa seca chinchana, ¿no? Oiga. Muchísimas gracias. Un aplauso para Javier, por favor. Por favor, siéntate al costado de, de Olenka. Olenka, ¿tu nombre de dónde es? ¿De dónde viene? Polaco. ¿Polaco? Sí. ¿Y te gusta el polaco a ti o...? Puede ser que te guste el polaco porque tiene familia polaca. ¿No tiene familia polaca? No. ¿Puedo probar lo mío? Porque no. Javier tiene familia en Bélgica y le gusta la belga. Sí. No hay problema con eso. No, así es. Come tu poquito, mi hermano. Gracias, mi hermano. Muy, muy rico. Voy a comer acá esta sopita. Faltó caldo. Sí. Te pasa que estuve hirviendo horas y horas ahí. Estamos compartiendo la mesa, sí, es lo importante. Paso nomás detrás de acá. Caramba, yo acá, yo ves. Yo acá. ¡Una cocina surge! ¡Al que le encuentre líquido a esta sopa! La que estoy sumergido, tráeme un snorkel, por favor. Me tengo que meter. Pero nos vamos a comer el pollito. Oye, no seas rajón, ¿ya? Es una broma, pues. Yo la verdad que como con la mano, no quiero hacer... Tú sabes que los árabes son una especie... No, yo soy peruano, pero digamos de familia camella, bueno, ¿no? Pues, obvio, todos son peruanos, ¿no? Claro, con mucho orgullo. Bueno, ya hemos compartido la comida. Y tú, Olenka, ¿has, vamos a decir en el término coloquial, afanado a alguien con una comida? O sea, ¿le has preparado una parrillita, algo romántico, un postre? Buena pregunta. Bueno, los frijoles me salen buenazos. Si cuando le invito a alguien es porque le tengo mucho cariño y bueno, sí, le hago unos frijoles especiales. ¿Tú, Leslie? ¿Qué cosa? ¿Has afanado a alguien? ¿Te han afanado por la comida? Me han afanado por la comida mil veces. He afanado con la comida, afanado no, pero sí he preparado cenitas románticas. Pues. Sí. ¿Cuál es la más romántica que has hecho? Alguna vez sí me ensarté, ¿no? Ah, no te creo. Sí, claro. Por ejemplo, mi amor, te hago un lomito saltado, que no sé qué, le puse la mesa hermoso. Y el lomo no había terminado de descongelar, ¿no? La que te salió, pues, una suela. Entonces, claro, entonces era sancochada, no frita, porque, ¿qué hago? ¿Qué? Ya, no, dije, ay, lo frío primero, o sea, lo caliento un poquito en la sartén, que bote el juguito. Ya, un juguete. Y de ahí boto el agua. Me terminaste inventé, ¿no? Echándole cualquier cosa y salió. Y se fue por la casa, salió volando por la ventana. Bueno, señores, les explico de qué trata este juego. Habla. En esta ruleta, como todas, tienen del 1 al 36 y tiene varios colores. Ya. Tiene tres colores, bueno. Pero uno es el verde, que solo es uno, que es el cero. Pero los demás son rojos y negros. Vamos a dividir la mesa en dos, aprovechando que estoy al costado de la loca. Y Olenka. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ya, tú vas a hacer pareja con... Agüita, por favor, tú vas a hacer pareja. ¿Olenquita, vas a seguir comiendo? No, yo no, gracias. Por favor, señorita. Pero dejó la presa, mira. Se ha comido la mitad. Es puro hueso. Tú eres O sea, me estás diciendo a mí, puro hueso. No. Tranquila, por favor. A simple vista. Tú has sido azafata, Agüita. Leslie, yo creo que tú has trabajado de moza, sí, ¿no? Sí, por supuesto. ¿En dónde? He trabajado en construcción, he trabajado de mozo. No, en restaurante. ¿Dónde has trabajado y de qué puesto? Era las 5 de la mañana. La que recepcionaba a las personas, pero también era la que me encargaba de... ¿De limpiar la zona? No. Cuando venían los mozos de prepararlo. ¿Ya? Pero yo sí no he terminado. Ah, perdón. No, mentira, no. ¿Ya? Se prepara... ¿Ves que algo hay que pasó tener... con las luces acá? No, es que no sabes atender a la gente. Ahí está. Ahora sí. Eso se lo tienes que dejar a los que sabemos. Por si acaso no es que sean aguas usadas y recicladas, sino que le hemos sacado la marca porque bueno, todavía no llega el oficio. Ahora reciclar las cosas, por favor. El mundo lo necesita. Entonces, preparaba a los camareros, por ejemplo, para la atención, como el restaurante estaba en Estados Unidos. ¿Ya? ¿Y hablas inglés? Algo. A ver, imagínate que yo soy un camarero y explícame qué tengo que hacer. No, pero era un restaurante peruano, entonces tenían que hablar más en español. ¡Qué paloma! Bueno, vámonos con el juego. No terminé mi cuento. Víbora. Bueno, vamos a jugar. No importó. Estamos poniendo... No. tenemos la mesa dividida en dos. Tú eres el de equipo con Javier y yo soy con Leslie. Y ustedes escogen un color. Ya. ¿Rojo o negro? Rojo. Somos negros. Somos el equipo de música. Me encanta el negro. Bueno, ¿lo ves guapo al señor Handy Feliz? Claro, sí. ¿Sí? Handy Feliz. O sea, ¿sí le vas? Sí.
Sí le vas. Bueno, hay que también conversar un poquito, ¿eh? Antes de, sí, claro. Sí, o sea, perdón. Ahora ya a mi edad, ya solamente el shape. Ya no, ya, nada, también ya tiene te que venir cuenta. Con su floro. ¿Y tú qué canción y le con pondrías? Un poquito de billetera, ¿no? También claro, porque. Claro, también. Eso sí, claro, yo es le pongo. Escúcheme, le puedo no somos oficio. Materialistas, pero si a esta edad voy a estar saliendo como. Ya mal como chivolo. Como que del taxi. No, bueno, sales en taxi si vas a tomar. Claro, eso sí. Mira, la billeta, por favor, tiene billetera. No, si ya lo he visto que tiene su bolacho. No, tiene billetera, pero no hay plata en la billetera, pero no importa eso. Pero tiene. Claro, tiene una billetera Renzo Costa. Salud, parecito. Bueno, escúchame, ¿qué canción le cantaría si la chica se te acerca y tú le tienes que cantar una cancioncita criolla? Algo así como... Ah, por favor. Mira, romántico se te pone. Quiero que estés conmigo, mi amor. Quiero que estés conmigo, imagínate. Siempre conmigo. ¿A quién le estás cantando? Cuando no hayan aplausos, mi amor, siempre. O sea, cuando esté viejo. Siempre conmigo. Siempre con él. Cuando me encuentres solo, mi amor. Qué bonito. Quiero que estés conmigo. Pero te va a chapar, creo, tranquilo, ¿ah? ¿Eh? Sí, acepto. Qué caballero. Beso para las cámaras es otro precio. Si te dijera, eso es entre nosotros, ¿no? Si te dijera qué canción... Ahora que me lleve mi pollito. Bueno, señores, ustedes escogen rojo, nosotros somos negro. ¿Qué va a pasar? Cada vasito representa varios números, el de cada color también. Y si cae, por ejemplo, el color en negro, tú pues tienes que tomar 26 negros. Lo buscamos y vemos qué es lo que hay. ¿Qué es lo que tiene? Tiene, por supuesto, su pisquito. Pero le hemos puesto unas gotas de ajo, ajicito limo, quión y algunas cosas. Ah, le quiero ver rico. O sea, quiero ver esas caras, esas muecas. Que después de mi sopita de pollo. Después, cae a pelo, ¿no? El premio es, si yo pierdo o si nosotros perdemos, vamos a dar un vale para, en nuestras redes de, del carajo para regalar un pollito a la brasa o algunos anticuchitos y demás. Un paquetito ya, bonito. Está bien. Y si ustedes pierden, regalan un pisco, ¿ya? Regalan un pisco. Ya saben. Entonces vamos a darle vuelta a la bolita. Ponle suspenso, por favor, mi querido Ramírez. Va. ¿Quién va primero? No sé quién le toque. Ah, el rojo, claro, perdón. Ahí está, ya salió el número, ya. Separé la bolita. ¡Negro! Te jodiste. Te jodiste, Leli. Tienes que tomar tú. 15. Número 15. ¿Y dónde está la caballerosidad y la y todo, toda es la que vaina? Yo no tomo, pues. Yo soy Artemio. ¡A mí qué miércoles! ¡Eso es trampa! A mí no me vengas con vainas. Tú vas a tomar. Vamos a ponerle acá. Este está bueno, ¿ah? Tiene un No. Huele. Está rico. Ay, le metemos ya, un poquito. Ya, bueno. Pero, ¿tú no tomas? Ya, ahí está. A ver, ¿tú no tomas? No tomas precauciones. ¿Qué tal? ¿Qué le tocó a ella? Tamarindo. Le tocó no, tamarindo. Sí, está rico, mentira. Buenazo. Está rico. Bueno, ¿más? No te creo. Leslie, deja de chupar ya. Vamos a ver. Siguiente bolita ganadora. Vamos con el siguiente número. Vamos, linda. No, pues, oye, quite. Pero yo no tengo la culpa. Traigo una mano virgen, por favor. No, ya. Es virgen. Acá está. Yo. Ya. No. ¿Qué es eso? No, pero tú tienes que tomar. Ya, bueno, ya este ya está con pisco y tiene ahí... ¿Esto qué tiene? Tiene como un guión, una cosa así, a ver. Ah, pero ¿de quién es Rick? Se acabó, hombre. Ya, hazte hombre, hazte hombre. Eso, ya. Ya está, ya. Ahora tira tú la bola, Doleja. Sí, otro más, no. Y este le da la vuelta. Estás pésimo, tú. Va, kiriba. Rojo. 16, rojo, por fin. First. 16, vamos a darle vuelta. A ver. Estoy sin lentes. Lady lentes. First. Más, dale más vuelta, dale más vuelta. Más. 16, ahí está. Este. No, antes. Este. Ese. Uy, vamos a echarle un poquito más de piquito. Ya, está limpio todo por si acaso. El pisco es anti-COVID, tú sabías. Por supuesto. El pisco peruano, porque el chileno no llega. Pisco peruano, pisco de nación. Chileno no. El pisco peruano mata el COVID, pero el chileno lo asesina. El chileno no, porque no llega ni a 40 grados. Ya, eso, vamos para adentro. Está como un manguito. Salud. Vamos a ver, pero quiero ver esa cara. Pero ¿de qué le habrá tocado? A secas. ¡Oh! ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Oye! ¿Qué te tocó? ¡Qué rico! ¡Ajo! ¿Le tocó ajito? No, ¿qué no es ajo. ¿Limón? ¿Limón? ¿Tampoco? ¿Limón parecía? ¿Cherry parece? ¿Algo así? ¿Cherry? Claro, ¿por qué quieren que pongamos cara de guacara si no nos gusta? Es verdad. A ver, Javiercito, mete la... Alguna fruta era. Alguna fruta, perfecto. Ahí estamos.
Ya, la boleta, la boleta, la boleta. Va, kiriba, kiriba. Para le toca a ti, Leslie. Caballero, nomás así la vida, como dice la canción. Escúchame, tú lo has hecho a propósito. 35. Te apuesto que lo ha hecho a propósito. Este sí tiene un poquito de ají, le vamos a, lo vamos a rematar con un poquito para que te baje y que resbale. Ah, ahí está. Si no, claro. ¿Cómo hay dispone acá el hombre? Ya se estaba buenazo, ¿ah? ¿Eh? A ver. Buenazo. A su madre. Actuación número. Oye, ¿ha visto la cara que pone y dice que buenazo? Está rico, ¿no? ¿Cómo será cuando realmente? ¿Sabes qué? Para que no pienses que yo te hago trampa, dale tú la vuelta. Yo ni sé. ¡Rojo 7! Este, Javiercito, ¿así o quieres que le meta su cariño bonito? No, métele su cariño bonito. Cariño, cariño. Acá el único que no chupa y hace papelones eres tú, ¿no? Cariño, bueno, cariño. Como dijo el currito, yo me lo tomo despacito. ¡Qué fenómeno! Ahí va. Despacito. ¿Qué tal? Ay, se agarra en la mesa. ¿Qué se te va? Pico puro. ¿Cuánto vamos? Pico puro. Último, mira, vamos tres. Bueno, vamos perdiendo. Pico puro. Si sí, sale puro. Negro, perdemos. Tira tú, ya, tira puro. Tú, tira tú. Tira, bueno. No me digas eso, tira tú acá menos, por favor. Tira mi su. No te emociones. No, la ñori de pelo. Sí, sí, me ajusta. Uy, ¿qué? Cuatro. Cuatro. Me toca a ti. No, ¿me está bromeando? No, pero ahora le toca. Ahora le toca a mí. Me toca a mí, sin duda. Me toca a mí, claro que me toca a mí. Pero perdimos. Pero ya perdimos, pues. Ya está. Tú haces el cuatro. Acá está el cuatro. ¿Con ají? Estoy con ají. Escúchame, todo vamos a hacer. Buena. Bueno, señores, ganaron el equipo de Javier y de Olenka. Y nosotros tenemos que regalar un pollito, los articulos de carajo. Lo haremos en nuestra red. Escríbenos en nuestra red. Escríbanos en nuestra red. Aquí está, Entretenedor, Facebook, Instagram y YouTube. Regresamos al siguiente bloque para despedir el programa. ¡No se vayan! ¡Te impacto! ¡Díselo! ¡Te impacto! Entretenedor, métele un hervor. Entretenedor.